palabra del Señor. Ubique su Biblia, por favor, en Lucas, capítulo 7. Estaremos estudiando desde versículo 40 hasta el 50 y continuaremos con el capítulo 8, desde el 1 hasta el 10. Repito, Lucas, capítulo 7, versículo 40 al 50 y continuaremos con el capítulo 8, desde el 1 hasta el versículo 10. Tenemos una grata visita hoy a nuestro hermano coordinador nacional de las giras venezolanas Confirmando a los Creyentes, Pastor Isidro Rodríguez, quien ha venido desde el oriente del país, desde el estado Sucre, para compartir con nosotros en este glorioso matutino y también, por supuesto, en las reuniones de zonas que empiezan desde esta tarde con los zonas y los pastores ancianos de nuestra obra evangélica Luz del Mundo, de las zonas Oriente y zona Occidente. Pastor Isidro, lectura a la palabra del Señor. Bueno, gracias, Pastor Juan. Un saludo muy especial a mi esposita Orlinda, ya en Cumaná, que Dios me la bendiga. Bueno, seguimos adelante, mis amados. Tenemos Lucas, entonces, capítulo 7, verso 40. Y allí continuamos del 8, seguimos hasta el 10, ¿verdad? Muy bien, dice así. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: Maestro, un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: Pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: Rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: Tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿Quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer: Tu fe te ha salvado, ve en paz. Oremos al Padre. Señor, te damos gracias por la palabra de esta maravillosa mañana que nos has dado. Te pedimos que deje el discernimiento, Dios mío, a tu siervo, para dar esa palabra revelada en el nombre de Jesús para los miles, las millones de personas que ven, que oyen la palabra de Dios a través de estos matutinos. Glorifícate, Señor, de una manera poderosa. Amén y amén. Toda la gloria sea para el Señor. Vale la pena leer la Sagrada Escritura y leer con entendimiento, mis amados hermanos, porque en cada versículo hay una enciclopedia, en cada versículo hay un mundo de sabiduría, un mundo de enseñanza. Hay personas que leen un versículo y se van por otro lado. Leen un versículo y lo que menos hablan es del versículo que acaban de leer. Y resulta que la congregación está esperando el discernimiento de ese versículo. Y el pastor habla de él, habla de la generación, habla de política, habla de economía, habla de finanzas, habla de prosperidad. Pero bueno, ¿y el versículo, pastor? Explíquenos el versículo, pastor. Queremos saber qué es lo que significa ese versículo. Hoy estamos estudiando Lucas capítulo 7, desde el 40 hasta el versículo 50 y luego capítulo 8, desde el 1 hasta el versículo 10. A mí me toca explicarles el 40 hasta el 42.
Pero el 40 tiene su contexto, o sea que el 40 está guindando del 39. En el 39 llega una mujer pecadora, se mete debajo de la mesa, empieza a lavarle los pies a Jesucristo con sus lágrimas, se lo secaba con los cabellos, y ahí estaba el dueño de la casa, Simón el fariseo. Feo, 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 muy feo por dentro. Había invitado a Jesús a su casa, pero no a su corazón. Mientras que esa pobre mujer no lo invitó a su casa, porque a lo mejor vivía en la calle, vivía en las plazas, a lo mejor vivía en un prostíbulo. No lo sabemos. El asunto es que la pobre mujer era pecadora, una tremenda pecadora. Ay, cuando ese hombre vio que la mujer pecadora se metió en su casa y debajo de la mesa le está acariciando los pies al Salvador del mundo, el hombre comenzó, amados hermanos, a cavilar. En la mente el hombre tenía un bochinche armado. No decía nada con la boca, pero adentro tenía un volcán. Adentro él decía, este es el versículo 39, adentro él decía: si este tipo fuera profeta, sabría quién es esa mujer que es una tronco de pecadora y no se dejaría tocar los pies si él fuera profeta. Esto lo estaba pensando él, pero como Jesucristo sabe todo lo que nosotros estamos pensando y lo que vamos a pensar, Jesucristo le respondió a esas interrogantes que él tenía. Ahí comienza el versículo 40. Diga conmigo: entonces, entonces, respondiendo Jesús, respondiendo Jesús, le dijo, ¿a quién le dijo? A Simón. A Simón. A Simón el fariseo, el que se creía que era más santo que esa mujer pecadora y que era más sabio que Jesús el Nazareno, el Mesías. Jesús, conociendo sus pensamientos, le dijo, ¿cómo le dijo mi Juan en el 40? Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Simón, señor, una cosa tengo que decirte, Simón. Ay, se esponjó Simón. Simón se esponjó. Seguramente Simón pensó: me va a decir qué casa más bonita, tremendos estudios se gastan ustedes. Los estudios en televisión se llama set, S-E-T. Tremendo set tienes en tu casa, Simón. Esto parece un estudio de televisión. No. Eso no fue lo que le dijo Jesucristo. Seguramente que me va a decir que la comida está exquisita, excelente, tremendas vajillas traídas de Persia. Tampoco. A lo mejor me va a decir que las alfombras, estas alfombras son de Babilonia. No, tampoco, no le va a hablar ni de cortina, ni de alfombra, ni de olla. Le va a hablar de cosas espirituales. Aleluya. Amén. Jesucristo sabe cuál es nuestra necesidad. Jesucristo no anda por las ramas. Jesucristo va directamente al grano. A mí, amados hermanos, oiga, a mí se me enfermó el alma cuando yo oí que inventaron un Padre Nuestro y que quitaron a Dios y metieron a Chávez. Mire, a mí me iba a tragar la tierra. Yo me desesperé demasiado. Inmediatamente le escribí al presidente. Empecé a mandar: por favor, no hagan eso. Es un sacrilegio. Es un pecado mortal. No lo hagan. No sea que la ira de Dios caiga sobre nosotros más de lo que está. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre mío, perdónalos que no saben lo que hacen. Dios mío, Dios mío, perdónalos. Dios mío, no nos vayas a mandar más castigo. Suficiente con el que ya tenemos. La inseguridad, por donde quiera matan la gente como si fueran pajaritos. Ay, Dios mío, no nos mandes más castigo. Dios mío, escasez de todo.
las pobres mujeres haciendo cola para comprar un paquetico de harina. No nos mande más castigos. No hay cemento, no hay cabilla. Dios mío, no nos mande más castigos. Ya suficiente castigo tenemos. Y ahora vamos a añadir pecado sobre pecado, cambiando el Padre Nuestro por una abominación. Señor, por favor, vamos a quitar a Jesucristo que está vivo para meter a un muerto. No, Señor, por favor, perdona, perdona a los padres que no saben. Yo me desesperé, hermano, yo me desesperé mucho y le escribí al presidente y empecé a mandar twitteres. No lo hago, amados hermanos, para que la gente diga, ay, el hermano Puerta sí que es bien valiente. No, 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 hermano, yo lo hago porque le temo a Dios. Amén, amén, amén. Le temo a Dios. Amén. Yo sé que Dios es celoso y que a Dios no le gusta que se le añada ni que se le quite a su palabra. Está escrito en Apocalipsis que el que le ponga la palabra de Dios, Dios pondrá sobre él todas las plagas que están en el libro de Apocalipsis. Y el que le quite a la palabra de Dios, Dios quitará su nombre del libro de la vida. Hermano, Dios es santo. Su palabra es santa. Juéguese con el mono, pero no con la correa. Como dice la religión popular, métase con el santo, pero no con la cajita donde están las limosnas. Cuidado, no le toque las limosnas al santo. Hermano, yo me puse muy nervioso. Yo escribí lo que tenía que escribir y ahora lo que hago es orar. Dios mío, haz que entiendan esto, Dios mío. Bueno, doy gracias a Dios que los judíos leyeron lo que escribimos y los judíos dijeron, estamos de acuerdo con lo que dicen nuestros hermanos menores, estamos de acuerdo. Es una falta de respeto estar cogiendo una oración tan sagrada. Por ahí contestó el presidente, no, 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 esa es una pobrecita mujer que quiere expresarle su amor a Chávez. Mire, que se lo exprese de otra manera, claro, pero no tergiversando la palabra de Dios. Y yo le voy a decir esto, no es una pobre mujer, es el diablo que está dentro de esa mujer y dentro de todos los que la aplaudieron cuando dijo esa loquera, cuando dijo ese disparate. Le voy a decir, aquí cambian al Padre Nuestro por Chávez. Allá en Argentina también lo hicieron. Allá cambiaron a Chávez por Maradona. Y el diablo está interesado en sacar a Jesucristo del contexto, sacar a Jesucristo de la escena, sacar a Jesucristo de la mente de las naciones, de las generaciones. El diablo quiere sacar a Jesucristo y meter por ahí a cualquier deportista, a cualquier artista, a cualquier político, pero que el Señor lo reprenda. Amén, amén, amén. No vamos a sacar a Jesucristo de nuestro corazón. No vamos a sacar a Jesucristo de nuestra mente. Amén. Para meter el fundamentalismo que anda cortándole el cuello a los cristianos allá en el Medio Oriente. No vamos a cambiar a Dios por Chávez. No vamos a cambiar a Dios por el diablo. No vamos a cambiar a Dios por nadie. Amén, amén, amén. Porque Dios está sobre todas las cosas. ¿Estás de acuerdo, cielito? Amén. Cuando Dios le cuando Jesucristo le dijo a Simón, tengo que decirte una cosa. Ay, sí, dime, maestro, dime. ¿Qué me vas a decir? Que la comida está buena, que esto, que aquello. No, Simón, quédate tranquilo que te voy a decir una parábola. Él le dijo esto, oiga. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro le debía 50 denarios. Los dos estaban endeudados. Y no teniendo ellos con qué pagarle, perdonó a ambos. Como no tenían con qué pagar, los perdonó a los dos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? ¿Cuál va a estar más contento? ¿Cuál va a estar más agradecido? Al que se le perdonaron, al que se le perdonaron 50 o al que se le perdonaron 500. Dime, dime tú, hermano, la respuesta era facilita, pero
el Señor lo estaba cazando. Diga conmigo, la Biblia dice, la Biblia dice por tus palabras será justificado. Por tus palabras será justificado. Y por tus palabras serás condenado. Y por tus palabras serás condenado. ¿Qué respondió ese hombre? Ahora le toca a Isidro continuar esta lección. Tú vas siguiendo el asunto, cielito, ¿estás siguiendo? Sí, Señor. Una cosa tengo que decirte. ¿Qué nos está diciendo el Señor hoy a nosotros? Que debemos mostrarle nuestro amor a Él, así como se lo mostró esa pobre pecadora. Porque pecadores somos todos. Yo soy pecador, tú eres pecadora. Somos pecadores todos. Y si ella le mostró su amor al Señor, nosotros también debemos hacerlo. No hacer como el fariseo, creer que con una ofrenda se resuelve el asunto. No, no, no. Es necesario bajarse del orgullo y humillarnos en la presencia del Señor. Porque el que se humilla será enaltecido. Y el que se enaltece será humillado. ¿Estás de acuerdo, mi cielito? Sí, Señor. ¡Bien! ¡Gloria a Dios! Bueno, le damos a Dios toda la gloria. Felicitaciones, pastor, por ese cañonazo. Hermano, es importante, importantísimo en estos momentos poder levantar la voz en defensa de la palabra, de la verdad, del honor. Eso es el trabajo de todo ministro de Dios. Dice que si el Señor pone un atalaya y ve que viene el enemigo y él no dice nada, entonces dice que ese atalaya, la sangre, ese pueblo morirá por su pecado, pero la sangre será demandada a ese atalaya. Pero aquí no tenemos un atalaya dormido, aquí tenemos un atalaya que está dando la palabra de Dios. Tenemos el texto, dice: respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. No olvidemos que esta respuesta de Simón viene porque Jesús le dice, le presenta un escenario, alguien que le debe a un acreedor 50 denarios y el otro le debe 500. Este señor, dado el caso que ellos no tenían con qué pagarle, decide perdonarles. Jesús le pregunta a Simón, ¿quién crees tú que le amará más? Fíjese ese detalle tan importante. Quiere decir que hay gente que ama poco, hay gente que ama menos, hay gente que ama más, hay gente que ama mucho. ¿Cuál es el grado de tu amor y a Dios? El amor se mide por el gesto, por el agradecimiento. He escuchado al pastor en varias ocasiones decir que entre los judíos, ellos, tú puedes decirle muchas cosas bonitas, pero sí, demuéstralo. Si no lo demuestras es porque eres paca paca. Hay gente que habla muy bonito, que dice cosas muy elocuentes, pero al final se convierte en puro buche y pluma. Ahora, lo que vemos aquí, el Señor lo está llevando a él a un punto, y es a mostrar su actitud frente a la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es tu actitud? Y vemos aquí a dos personajes, un fariseo, vamos a decir rico, tal vez, que invita a Jesús a su casa a comer, tal vez pues un religioso que consideraba pues que, como dicen, se las estaba comiendo, una persona recta, honorable. Por otra parte, el contraste, una mujer de la calle, una mujer de la vida, alegre, un mal testimonio, más rayá que una cebra, llega donde está Jesús, entra a esa casa y viene prácticamente llorando a los pies del maestro, con sus lágrimas le moja los pies, le enjuga los pies con sus cabellos, y viene este hombre, el fariseo, se queda mirando, juzga inmediatamente, dice, no, este hombre no parece profeta, este tipo está aquí dándose una vida, y adiós, ¿y qué pasa? Y el hombre está con su mundo, Jesús lo sorprende y le dice, te tengo algo que decir, y le presenta pues este escenario. Al final él dice, ah, lógicamente, él a quien se le perdonó más, ama más. ¿A quién no va a amar así? Porque siente, me perdonó demasiado, me perdonó mucho. Yo creo que el Señor a todos nosotros nos ha perdonado demasiado. Aquí no hay nadie a quien se le haya perdonado poco,
porque cualquier pecado nos arrastra al infierno, cualquier pecado nos lleva a la condenación eterna, de tal manera que todos nosotros tenemos demasiado que agradecerle al Señor. Y si le amamos, tenemos que ser agradecidos. Hay gente que no es agradecida, hay gente, yo me recuerdo que mi abuela decía, de malagradecido están llenas las pailas del infierno, decía ella. Y es verdad, el ser humano tiende a no agradecer. El hombre se recuerda más lo malo. Si tú le haces 100 favores, pero le cometes un error, le fallas en un punto, bueno, él recordará toda la vida el error y se olvidará de los 99 favores que tú le hiciste. El ser humano, de hecho, es malagradecido. Por eso David exhortaba a su alma diciendo, alma mía, ama a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios, porque Él es quien perdona todas tus iniquidades, sana tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y de misericordia, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Cada uno de nosotros tiene mucho, demasiado que agradecerle a Dios. Sí, mira, desde que uno se levanta por la mañana, le debe a Dios la vida, el respirar. Mientras que otros están enfermos, tú estás sano. Mientras que tú estás hablando, otros no pueden hablar. Dios mío, cuántas cosas hay de las que tenemos nosotros que agradecer a Dios. Por eso dice la Biblia, da gracias a Dios en todo. Ahora, en la palabra encontramos nosotros, ¿verdad?, muchos casos, entre ellos el caso de los leprosos, los 10 leprosos que fueron sanados por el Señor. ¿Cuánta gente fue sanada en esas giras venezolanas confirmando a los creyentes que venimos terminando? Dios mío, estamos hablando de centenares, de miles de testimonios de gente que fue sanada. Pero si usted fue sanado, usted no puede ser ingrato, irse a encuevar en su casa y ahora a beber ron, a descarriarse, a hacer lo malo. No, usted debe demostrar su agradecimiento, testificando, viviendo una vida santa, apartada del pecado, contando las maravillas del Señor. Nabucodonosor dijo, es necesario que yo cuente, que yo testifique las señales y milagros que el alto Dios ha hecho conmigo. Usted no puede enterrar ese testimonio en un baúl, usted no puede esconder esa luz. Vaya a las emisoras, vaya a los periódicos, vaya a la iglesia, por donde usted vaya, cuente, testifique lo que Dios hizo con usted. Ese es el agradecimiento. Amas a Dios, si no estás agradecido, entonces cierra la boca y sepúltate. Pero si tú amas a Dios, si estás agradecido, habla, decláralo, cuéntalo, porque Dios quiere que sea de esta manera. Bueno, y dice el verso 44, dice, vuelto a la mujer, dijo a Simón, ve a esta mujer, entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas. Hay un agradecimiento, el cual usted, así como esta mujer que era pecadora, fue agradecida, tú y yo no debemos ser menos. Vamos a agradecer a Dios, porque ese gesto de agradecimiento va a delatar el grado de amor que tenemos por Él. Yeah. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Ahora me corresponde el verso 47 y 48, pero para explicar estos versos quiero primero resaltar algunas cosas de lo que hemos estado estudiando. Primero recordemos que Simón era fariseo, invitó a Jesucristo a una cena y en medio de esa cena llegó la mujer y a los pies de Jesús lloraba, con el pelo enjugaba los pies y lo besaba y ungía con aceite. Y en medio de esa escena, el fariseo piensa dentro de sí, recuerde esto, piensa dentro de sí, si este fuera profeta conociera que esta mujer es de la calle, es pecadora. Pero Jesucristo ahora en el verso 47 está demostrando que Él es más que un profeta. Ya se los venía demostrando que Él era un profeta por cuanto conocía a esta mujer y también estaba conociendo los pensamientos de Simón. También estaba conociendo lo que Simón estaba pensando, de manera que cuando Jesucristo le presenta la parábola de los dos deudores, ya estaba demostrando que él era un profeta. Pero más que un profeta, da a demostrar en el verso 47 que dice así: por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho,
Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y en el 48 dice así: y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Fíjese, Simón estaba pensando que él era un profeta, y acá en este episodio el Señor Jesucristo le muestra a Simón que él es más que un profeta. Cuando Simón el fariseo se da cuenta de que Jesucristo no reprende a la mujer, ya se le va el concepto de profeta del maestro. Y aún así él dice: di maestro. Cuando el Señor le dice: tengo que hacerte una pregunta, ya lo descalifica como profeta y ya le pone una imagen de maestro. Y cuando le dice: di maestro, él le da a demostrar que es un profeta por cuanto conoce a la mujer, por cuanto conoce los pensamientos de Simón. Pero ahora acá, cuando le dice: tus pecados te son perdonados, le está demostrando a Simón y a todos los que estaban alrededor de la mesa que en ese lugar había más que un profeta. En ese lugar estaba el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. En ese lugar estaba el Hijo de Dios, el que vino a sacrificarse, a morir en la cruz del Calvario, para perdonar todos los pecados de cualquier persona, ya sea que haya pecado bastante o que haya pecado poco. De igual manera, Él borra los pecados de la tierra. Juan el Bautista pudo decir: he allí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Y nosotros creemos que ese mismo Cordero de Dios es el sacerdote que intercede por su pueblo, que intercede por su iglesia, de manera que no es cualquier profeta, de manera que no es cualquier maestro, es el Hijo de Dios que vino a salvar al mundo. De manera que si tú crees en Él, Él borra en este día todos tus pecados, los tira a lo profundo de la mar, y ya no eres una criatura que todos van a juzgar, ya no eres una persona que todos van a señalar, porque Jesucristo le devolvió la moral a esta mujer. De la misma forma puede devolverte la moral a ti. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios, que Dios nos bendiga. Me corresponde el versículo 49 y 48, dice de la manera siguiente: y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Bendito sea el Señor. Aquí vemos ahora, hermano, los prejuicios de los que estaban sentados a la mesa. Allí estaba Simón y muchos que estaban que habían convidado, y estaban sentados allí escuchando lo que el Señor estaba diciendo. Y aquí vemos ya la vida de esta mujer, que fue zarandeada entre los que estaban allí. Era una mujer pecadora, como dicen estos hombres, y a la verdad era una mujer, pero que está allí, llegó arrepentida. Cuando llegó a los pies de Jesucristo, ella llegó arrepentida porque sabía que allí iba a suceder algo, que allí estaba el Hijo de Dios, que allí estaba el que decían que era profeta, estaba allí, y que de él iba a suceder algo muy especial para ella. Ella llega enjugándoles sus pies con sus cabellos, sin importarle el perfume que había derramado, que era un perfume muy caro, lo derrama sobre sus pies. Esto quiere decir que esta mujer dio lo mejor para el Señor Jesucristo, dio lo mejor, y su vida, que estaba derramada también a sus pies, porque sentía que sus pecados le atormentaban, sentía pena delante de Jesús, y ahora sucede lo bueno. Ahora escuchen lo que dice el 50. Pero él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. ¡Qué bendición! Aquí está la salvación de la mujer, aquí está la bendición de la mujer, aquí está lo que ellos buscaban. Aunque los hombres estaban cuestionando a Jesús: ¿y quién es este que perdona pecado? ¿Quién es? Nada menos y nada más que el Hijo de Dios, que murió en la cruz para salvar este mundo que oye, para salvar este mundo que camina de espaldas hacia Dios. Hoy Jesucristo está aquí, está en los matutinos, está en las iglesias donde se predica este evangelio. Allí está Jesucristo esperando por usted. Escuche lo que dijo Jesús: pero le dijo: mujer, tu fe te ha salvado. Cuando le dice la fe,
sabemos que hemos estudiado que la fe se encuentra que en Hebreos capítulo 11, verso 1, es pues la fe la certeza de lo que se espera. ¿Y qué esperaba ella? Una bendición, la salvación. Amigo, hoy le queda a usted creer en Jesucristo para que sea salvo. Dios te bendiga. Ok, que Dios nos bendiga en esta preciosa mañana. Entramos en el capítulo 8, el subtítulo de la enseñanza, Mujeres que sirven a Jesús. Me corresponde el verso 1 y el verso 2. Dice, aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicándose y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la que había salido 7 demonios. Cuando vemos la palabra de Dios acá, muy claro esta enseñanza, mujeres que sirven a Jesús, y algo que me llama la atención, Jesús está predicando en todas las ciudades y aldeas, y los 12 estaban reunidos con Jesús. Qué importante cuando una iglesia se une, qué importante cuando es un equipo que trabaja. Me llama la atención el equipo Cristosana porque sale todo el equipo a hacer el trabajo de Dios. Allí encontramos la enseñanza, Jesús reunido con sus 12. Los 12 andaban allí, pero también algo importante porque había mujeres que Jesús había sanado en aquel entonces y servían a Jesús, mujeres que seguían a Jesús, mujeres esforzadas. Hoy en día en las iglesias hay mujeres que sirven a Jesús con anhelo, hay mujeres que sirven a Jesús con ahínco, con ese deseo profundo, y hay muchas mujeres hoy en día que están ahí en la iglesia postrada adorando al Mesías. Hoy en día hay mujeres que son agradecidas y que están sirviendo a Jesús. Aquí vemos, encontramos en la escritura unas mujeres que son agradecidas y que se instalan allí sirviendo a Jesús. Y me llama la atención del verso que dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas. Eran algunas mujeres. Hoy en día la humanidad debe entender esto. Cuando Jesús hace un milagro en tu vida, cuando Jesús hace una sanidad en tu vida, a través de diferentes profetas, a través de diferentes hombres de Dios que es usado por Dios, debe ser agradecida, debe ser una mujer agradecida. Hombres y mujeres de Dios, necesita Jesús que sea agradecido, que cuenten las maravillas, las señales que el Dios Altísimo ha hecho en tu vida, y que le sirvas a Jesús. El llamado en esta preciosa mañana es que vengas a los pies de Jesús, como estas mujeres se acercaron a Jesús, le servían a Jesús. Hoy en día predicamos la palabra a través de diferentes medios, a través del internet, a través de la radio, a través de la televisora, para que usted se aperciba de la palabra y sea agradecido cuando reciba el beneficio de Dios, cuando reciba el milagro a través de estos medios. Sea agradecido y conviértase a los pies de Cristo, y el Cristo de la gloria restaurará su familia. El Cristo de la gloria lo librará del infierno. Que Dios le bendiga y que Dios le guarde. Disponga su corazón para aprender del Señor en esta conclusión. Bien claro está que hemos estudiado ya 2 lecciones, pero este cierre, esta conclusión es maravillosa. Le pido que se detenga para que usted disfrute lo que Dios tiene para usted el día de hoy. Por favor, busque su Biblia, corra, vaya, sáquela de donde esté. A lo mejor la tiene empolvadita por allá, ábrala. O la tiene nada más como un amuleto en el Salmo 91. Le pido que por favor hoy abra su Biblia, acompañe al doctor Puertas en esta lección. Juan capítulo 15, versículo 7 y versículo 8. Nuestro hermano Lester nos va a dar lectura a la palabra del Señor. Adelante, hermano Lester. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que lleve mucho fruto y seáis así mis discípulos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias. Hemos leído tu palabra. Háblanos en esta mañana, en la conclusión de este matutino, en la voz de nuestro hermano Puerta. En el nombre de Jesús, amén y amén.
Toda la gloria sea para el Señor. Estamos estudiando Juan capítulo 15, versículo 7, versículo 8. Me toca compartirlo contigo. Diga conmigo: si permanecéis en mí, si permanecéis en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis, pedid todo lo que queréis, y os será hecho. Y os será hecho. Oiga, qué tremenda promesa y qué facilito. Los estudiosos de la Biblia dicen que la palabra del Señor contiene más de 30,000 promesas. Yo no he contado las promesas, pero yo me agarro de esta promesa. Si permanezco en el Señor y si sus palabras permanecen en mí, Él dice: pedid todo, todo, todo lo que queréis y os será hecho. Pero hay un requisito, es permanecer en el Señor. Y esto me lleva a recordar cuando Jesús visitó la casa de Lázaro, la casa de Marta, la casa de María. Y mientras que Marta se disparó hacia la cocina, ahí estaba su hermana María a los pies del Señor, escuchando su palabra, deleitada en la presencia del Señor. Jesucristo estaba visitando la casa de Marta y de María, pero Marta le dio la espalda al Señor y salió corriendo a la cocina. Jesús está en la casa, pero mientras que María está a los pies del Señor, Marta está afanada en las cosas materiales. No es pecado cocinar, pero todo tiene su tiempo. Hay tiempo de reír, hay tiempo de llorar, tiempo de nacer, tiempo de morir. Era el tiempo propicio para que Marta y María estuvieran allí en ese altar familiar dirigido directamente por el Salvador del mundo. Todas las cosas le salían mal a Marta y definitivamente vino afanada delante del Señor y le dijo: Señor, ¿no tienes cuidado de mí? Dile a mi hermana María que venga a ayudarme. Jesucristo le dijo: Marta, Marta, muy afanada y turbada veo que estás. Una sola cosa es necesaria y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Cielito, hoy te felicito y te bendigo en el nombre del Señor. Has escogido la mejor parte. Allí tenemos entre el cielito la pareja feliz, aquellos veteranos de la tercera edad que fueron los primeros en responder, amados hermanos, a la invitación de Solos y Solas. Ella, 76 años, él, 70 años, pero soñaban con tener un hogar, con tener la felicidad conyugal y atendieron a esa invitación del Señor. Nosotros dijimos: los primeros que atiendan a Solos y Solas, los llevamos a Israel. Y estos abuelos se fueron a Israel de luna de miel. Cuando regresaron, les habían regalado un carro. Dios les dio una nevera, una tremenda cama matrimonial. Y ahí están sonrientes los dos pajaritos. Que Dios me los bendiga. ¡Yeah! ¡Yeah! Toda la gloria sea para el Señor. Ella era una misionera en la misión número uno de Guanare. Y de allí los tomó el Señor. ¿Qué se hace en la misión? La palabra de Dios en la mañana, al mediodía, en la tarde, en la noche. Y esa palabra les hizo mucho bien. Vamos a repetir el versículo. Esto es Juan capítulo 15, versículo 7. Diga conmigo: Jesucristo dijo. Jesucristo dijo. Si permanecéis en mí. Si permanecéis en mí. Y mis palabras. Y mis palabras. Permanecen en vosotros. Permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis. Pedid todo lo que queréis. Y os será hecho. Y os será hecho. Probablemente usted tiene peticiones en el corazón.
Usted tiene deseos íntimos, quizás no se lo ha dicho a nadie, pero usted, hay algo que usted desea. Pues le doy mi consejo: abrácese a la palabra de Dios, comience a meditar en la palabra de Dios, apréndase cada día un versículo de la Biblia, martíllele las promesas al Señor. Señor, tú has dicho que si tus palabras permanecen en mí, yo pido todo lo que yo quiero y tú me lo vas a conceder. Señor, estoy meditando en tu palabra. Desde que oí esa explicación, he llenado mi mente con la palabra tuya. Señor, concédeme. ¿Qué le estás pidiendo al Señor? ¿Un hogar? ¿Un marido? ¿Una mujer? ¿Un hijo? Quizás tienes años y años de casado y vives con aquella mente obsesionada por tener el hijo, y por más que hace lo posible no ha venido. ¿Por qué no dejas de pensar en el hijo y comienzas a meditar en la palabra de Dios? Te doy mi palabra que Dios no engaña a nadie. A mí me ha funcionado y a ti te va a funcionar. Cuando yo era niño, yo soñaba con ser aviador. Yo soñaba con volar por los aires. Y eso era mi obsesión. Ah, pero mis padres me enseñaron a aprender versículos de la Biblia. Y combiné los aviones con la palabra de Dios. El Señor me concedió el deseo de mi corazón: andar como los pajaritos volando entre las nubes. 28 años disfrutando del sueño de toda mi vida. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu petición? Abrázate de Jesucristo, llénate de su palabra, medita en su palabra y Él te concederá las peticiones de tu corazón. El segundo versículo es continuación del 7. El versículo 8 dice, dígalo conmigo: en esto, es glorificado mi Padre. ¿En qué es glorificado mi Padre? Diga conmigo: en que llevéis mucho fruto. Y vuestro fruto, permanezca. Y seáis así mis discípulos. En esto es glorificado mi Padre, que ustedes lleven mucho fruto y que ese fruto permanezca y que ustedes sean así mis discípulos. Así se glorifica el Padre. El Padre se glorifica cuando yo llevo fruto, cuando tú llevas fruto. ¿Cuál es el fruto de un pastor, mi Juan? Otros pastores. Otro pastor. ¿Cuál es el fruto de un evangelista, hermano Lester? Otro evangelista. ¿Cuál es el fruto de un buen administrador? Otro administrador. Preparar discípulos significa tener a alguien a tu lado que aprenda lo que tú estás haciendo, para que mañana, cuando ya tú dejes de hacer eso, cuando el Señor te promueva a un nivel superior, otro quede haciendo tu trabajo y que quizás lo haga mejor que tú. Diga conmigo: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Jesucristo hizo muchos discípulos y Él quiere que nosotros discipulemos, que enseñemos a enseñar. Yo le doy gloria a Dios. Él me ha permitido hacer muchos discípulos. Donde quiera que yo estoy, me pongo a discipular, a enseñar a la gente a hacer lo que yo estoy haciendo. Y me doy cuenta que algunos lo hacen mejor que yo. ¡Aleluya! Eso para mí es una gloria, es una alegría, saber que nuestro Señor se está glorificando en nuestro trabajo. Amén. Haga discípulos. Usted es cocinero, enseñe a cocinar. Usted es músico, enseñe a otro a tocar. Usted es cantante, enseñe a otro. Qué lindo que el Padre viene con el Hijo y lo ha enseñado a alabar al Señor. Eso es algo muy grande, amados hermanos. Comencemos por nuestra propia casa, por nuestra propia familia, porque si no alumbramos en la casa, entonces somos como una linterna que alumbra lejos, pero atrás es oscuridad. Nosotros somos luz del mundo, alumbramos dentro de la casa y fuera del hogar. ¿Estás de acuerdo, Cielito? ¡Eh!
el Señor dice el versículo 9, como el Padre me ha amado, así yo también os he amado. Permanece en mi amor, gloria a Dios. Como el Padre me ha amado, yo así también nos he amado. Gloria a Dios, aquí está hablando del amor de Dios, amén. El Señor Jesucristo está diciendo aquí que el Padre lo ha amado y que Él también amaba en aquellos tiempos a sus discípulos. En este tiempo, Él nos ama a nosotros, Él te ama a ti, amigo, Él te ama a ti, amiga. Él está esperando que tú llegues a los caminos del Señor y Él te va a recibir con los brazos abiertos, porque el Señor nos ama. La Biblia dice que el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, gloria a Dios. El amor del Señor no tiene envidia. El amor del Señor es incondicional para todos nosotros. El Señor no tiene excepción de persona. El Señor nos ama a todos igualito. El Señor te ama a ti. Solamente ven a los caminos del Señor, ven postrado a sus pies y dile: Señor, yo quiero que tú me ames. Dile: Señor, el mundo me ha dejado, pero yo sé que tú estás esperándome aquí. Yo sé que tú me estás esperando. Yo sé que tú me amas. Y aunque mi padre y mi madre me dejara, con todo Jehová me recogerá. El Señor te ama. El Señor está con los brazos abiertos esperándote en este momento. Por medio de este canal, el Señor te está diciendo: yo te amo, yo te quiero, yo quiero darte vida eterna, vida en abundancia. El Señor está esperando por ti, gloria a Dios. El Señor Jesucristo dice aquí: como el Padre me ha amado, yo también los he amado a vosotros, gloria a Dios. El amor del Señor es incondicional. El amor del Señor no es nada más conmigo. El amor del Señor es con todo el mundo, fuera del planeta. El amor de Dios es incondicional, es grande. Por allá dice una canción: el amor de Dios es grande. El amor de Dios no es pequeño, no es una caja de fósforo. El amor de Dios es grandísimo, como tú no te lo puedes imaginar. Solamente te digo que vengas a los caminos del Señor y pruebes ese amor. Aunque tu familia te ha fallado y aunque tus amigos te han fallado, el Señor no te falla. Dios te bendiga y Dios te guarde. Gloria a Dios. El verso 10 dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Fíjense cómo dice: si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. ¿Verdad? Sabemos que el Señor a nosotros nos dejó varios mandamientos, ¿verdad? 10 mandamientos que cumplir. Muchos se preguntan, dirán, hasta nosotros mismos los cristianos decimos: pero nosotros no robamos, nosotros no hurtamos, nosotros no matamos. Eso es para la gente del mundo, esos mandamientos. Yo ya llegué al Señor. No, hermano, eso es para nosotros hoy día. Muchos dirán: pero yo no robo, yo no mato. Sí, hermano, vamos a poner mucho cuidado con esas ofrendas que damos. Vamos a poner cuidado con los diezmos, hermano, si estamos llevando los diezmos al alfolí. Vamos a ver, hermano, cómo nosotros estamos, hermanos, matando. No, eso es para las personas que están en el mundo. No, hermano, con las críticas, con los chismes, con esa persona que está levantándose, que está al lado del pastor, usted está ya criticándolo. Ese nuevo, ¿qué hace allí? ¿Por qué no estoy yo en lugar de ellos? Vamos a poner cuidado, hermano. Fíjense cómo dice que otro de los mandamientos es honrar padre y madre. Vamos a honrar a nuestro Señor. Él dice: el que me ama a mí, mi palabra permanece, ¿verdad? El que me ama a mí, mi Padre permanece en él. Vamos a estar siempre unidos. Que Dios nos bendiga y Dios nos guarde. Aleluya. Gloria a Dios. Juan 15:11 dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Gloria a Dios, ¿verdad? La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, ¿amén? Gloria a Dios. La Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza, y el Señor aquí nos dice que Él nos ha hablado todas estas cosas, ¿verdad? Que guardemos su palabra, que guardemos sus mandamientos, ¿amén? Que guardamos todo lo que el Señor nos ha dejado por medio de su palabra, amén, gloria a Dios, aleluya, para que el gozo del Señor esté en nosotros, ese gozo que fortalece nuestras vidas, amén, ese gozo que nos hace seguir a Dios y guardar su palabra, como dice aquí, que el fruto del Señor
esté en nosotros y que nuestro gozo sea cumplido. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice dónde encontramos ese gozo, ¿verdad? El gozo del Señor, dice el libro de los Salmos, que en su presencia hay plenitud de gozo. Amén, gloria a Dios. Cuando venimos a la presencia del Señor, tenemos la plenitud del gozo del Señor. Amén. El salmista también dice en su palabra que mejor es un día en sus atrios, amén, que mil fuera de ellos. Por eso, querido amigo, ¿verdad?, te pedimos que vengas a los atrios del Señor, que vengas a su presencia. Dice que mil fuera de ellos. El Señor no ve los mil días, ¿verdad?, que pasaste fuera de su presencia. El Señor te llama hoy que vengas a su presencia para que este gozo sea cumplido, para que el gozo del Señor, como está hoy en nosotros, pueda estar en tu vida cada día. Amén, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. El verso número 12 dice: este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es un gran mandamiento que el Señor nos ha dejado, y también pues ejemplo en todo nos da el Señor. Si Él nos amó, debemos de amarnos los unos a los otros como iglesia de Dios que somos. Para muestra un botón que tanto fue el amor del Señor hacia nosotros que dio su vida en rescate de la nuestra. Y es muy fácil quizás poner en práctica este amor que Dios nos ha dado con nuestro prójimo, con nuestro hermano, con la persona que está a nuestro lado. Hay muchas formas de practicar el amor de Dios, y es escuchar, es dar, es alentar, es ayudar a esa persona. Es una manera práctica de demostrar el amor de Dios. Así como Dios, quizás no es necesario dar una vida por una persona para demostrar el amor que tú le tengas, pero si tú le escuchas, pero si tú le ayudas, si tú le das una mano, si tú le das una palabra de aliento, tú estás demostrando el amor que está en ti, se lo puedes dar a otra persona. Quizás detengámonos en este momento a pensar en alguien en particular que necesite de este amor de Dios. Hay muchas personas que están en el mundo, que nos están observando, que nos están escuchando, que están necesitando del amor, y es del amor de Dios. Quizás usted me dirá: yo tengo una esposa que me ama, tengo unos hijos que me aman, pero yo te estoy hablando de un amor incondicional, y es el amor de Dios. La Biblia dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y si nosotros tenemos amor, es porque tenemos a alguien que nos ama entrañablemente, que nos ama con un amor incondicional. Este es un mandamiento que el Señor nos ha dado, que nos amemos los unos a los otros. Si nosotros no nos amamos, no nos valoramos, no nos apreciamos como el Señor los hace, estamos perdiendo el tiempo. Es como la canción que canta un hermano: no se vista que no va mi hermano si usted no ama a su hermano, si usted no ama a su prójimo, si usted no ama a su pastor, si usted no ama a su esposa, si usted no ama a sus hijos, no se vista que no va, porque es un mandamiento, y los mandamientos se hicieron para cumplirlos y para obedecerlos. Y la Biblia en esta mañana nos dice que nos amemos los unos a los otros, así como el Señor nos amó y lo demostró en la cruz del Calvario, dando su vida en rescate de la nuestra. Así que si tú estás necesitado de amor, te sientes solo, te sientes abandonado en este globo terráqueo, te tengo buenas noticias: hay alguien que te ama, hay alguien que te espera con los brazos abiertos y está dispuesto a cambiar el rumbo de tu vida. Simplemente tienes que reconocer a Jesús en tu corazón y repetir esta sencilla oración que dentro de breves instantes la estaremos haciendo, y te garantizo que este amor maravilloso, este amor de Dios, cambiará tu vida y cambiará esta humanidad. Que Dios te bendiga. Momento de demostrarle nuestro amor al Señor. ¿Cómo? Recibiendo a su Hijo Jesucristo aquí en nuestros corazones. Diga conmigo:
Jesucristo dijo. Jesucristo dijo. He aquí. He aquí. Yo estoy a la puerta. Yo estoy a la puerta. ¿A cuál puerta? De tu corazón llamando. Diga conmigo, si alguno oye mi voz. Si alguno oye mi voz. Y abre la puerta. Y abre la puerta. Yo entraré a él. Yo entraré a él. Y cenaré con él. Y cenaré con él. Y él cenará conmigo. Y él cenará conmigo. Barriga llena. Corazón contento, avientes esa mano sobre el corazón, incline su cabeza conmigo, cierre sus ojos, orar es hablar con Dios, diga conmigo, Dios mío, Dios mío. Yo reconozco que Jesús, es el Hijo de Dios, que vino a este mundo a buscar y salvar lo que se había perdido. Yo estaba perdido. Tú me encontraste. Te doy gracias. Señor Jesús, tú estás tocando en la puerta de los corazones. Tú quieres entrar para limpiar todos nuestros pecados, para salvar nuestra alma del infierno, del tormento eterno. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es el Mesías, el Salvador del mundo. Bienvenido Jesús. Yo confieso con mi boca que soy pecador, que he hecho lo malo delante de ti. No he honrado a mis padres, no te he obedecido. Señor Jesús, tú nunca pecaste, no hubo engaño en tu boca. Sin embargo, moriste por nosotros, lavaron tus manos, clavaron tus pies, te coronaron con espinas, desfiguraron tu rostro a puñetazos, traspasaron tu costado. Señor Jesús, tú moriste perdonando. Perdona a los padres porque no saben lo que hacen. Señor Jesús, recibo tu perdón. Bienvenido a mi corazón. Entra en mi corazón. Quédate en mi corazón para siempre. Lava todos mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo no quiero perderme en ese infierno terrible. Yo quiero ir al cielo y vivir contigo eternamente y para siempre. Más allá de las estrellas, más allá del sol, en la nueva Jerusalén. Señor Jesús, sálvame. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Salva mi familia. Señor Jesús, dame el gozo de la salvación. Injértame en la familia de Dios. Oh, gracias, Señor, por haberme escuchado. Dios mío, recíbeme como tu Hijo. Yo te recibo como mi Padre para siempre. Soy de Cristo. Tengo a Cristo aquí en mi corazón para siempre. Que lo sepa el mundo entero y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo el que cree. Oh, gloria a Dios. Ya no estoy solo. Ahora pertenezco a la familia de Dios. Tengo hermanos arriba en el cielo y en todas las naciones. Soy salvo, soy de Cristo. Que lo sepa el mundo entero. Soy de Cristo desde ahora y para siempre. Amén y amén.